más importantes vehículos de interpretación de la música militar, aunque no los únicos, como hemos visto, son las bandas de música, o las músicas, como se dice en lenguaje castrense. A ellas corresponde el más destacado papel de intérpretes de esta especialidad, que son las marchas. Este es el toque de ordenanza que convoca a una formación musical militar. En este caso, la afecta al regimiento de Soria, de guarnición en Sevilla. El mismo toque, cuya glosa o floreo escuchamos, figura en los reglamentos de los ejércitos de mar y aire. En los ejércitos de todos los países es fundamental la presencia en las unidades de las bandas de música. La importancia del elemento sonoro no ha pasado inadvertida a los estados mayores, que potencian cada día con más interés estas formaciones. Rusia e Inglaterra figuran en primera fila entre los ejércitos del mundo en el cultivo de esta especialidad musical, vehículo, por otra parte, de la conservación de importantes tradiciones históricas. Estas agrupaciones musicales están integradas por familias de instrumentos de madera, metal y percusión. El título de Miguel Asins Arbó, Paseo Militar, nos ofrece una clara panorámica de la composición de las bandas. Comencemos por la flauta, instrumento de origen oriental que vino a Occidente en la época de las cruzadas. Junto a ella, el flautín, de sonidos más agudos. Este es el oboe, descendiente directo de la chirimía, de gran tradición en nuestros ejércitos. El clarinete, inventado en 1690 por Cristóbal Denner en Nuremberg, es un elemento de la máxima importancia en las bandas de música. Equivale a los violines de las orquestas. Y este es su hermano menor, el requinto. He aquí la creación del belga Adolfo Sax, llamada el saxofón. El saxofón apareció por primera vez en nuestro país en 1850 en un comercio de venta de instrumentos de Barcelona. Fue expuesto en el escaparate con el subtítulo de Cachimba Sonora. Dio a conocer su sonido el músico mayor del regimiento de Valencia, entonces de guarnición en Barcelona, con la interpretación de una página de Bellini. Poco después, el saxofón fue incorporado a las bandas militares españolas. Escuchamos ahora al fagot, inventado en 1525 por un sacerdote de Ferrara. Es un instrumento de sonoridad muy efectista, con una amplia gama de posibilidades expresivas que van desde lo dramático a lo humorístico. La trompa es un instrumento muy antiguo, identificado frecuentemente con la caza, ha sido llevado por muchos compositores a sus obras. Beethoven le concedió un destacado papel en su quinta sinfonía. La trompeta es también un instrumento muy antiguo, de gran abolengo militar. Su sonoridad y brillo le atribuyen un destacado papel en las formaciones musicales castrenses.
El trombón es también un instrumento muy antiguo. Frente a lo que algunos creen, el trombón no nació en las orquestas americanas de Dixieland. Data nada más ni nada menos que del siglo XVI. La familia de los bajos, instrumentos de gran sonoridad, que alcanzan notas muy graves, es bastante amplia. Traemos aquí en su representación al fliscorno, al bombardino y a la tuba. Completa este sintético repaso a los instrumentos de una banda de música, la percusión. De esta familia, el más simpático es, sin duda alguna, el bombo, instrumento que, como verán, ha desbordado a veces su cometido musical para prestar muy beneméritos servicios. En 1880, y durante unas prácticas de paso de río que se hicieron en el Ebro, zozobró uno de los puentes montados por ingenieros para el paso de tropas, y parte de la fuerza del regimiento de infantería de Valencia cayó al río. El músico mayor y 7 componentes de la banda de dicho regimiento pudieron llegar sanos y salvos a la orilla porque se aferraron al bombo que hizo de boya al flotar. Musicales son relativamente modernas. Proceden de mediados del siglo pasado. De finales del 19, concretamente de 1896, es esta filmación el más antiguo documento cinematográfico de una banda militar española. Desde entonces, las imágenes de este tipo de bandas de música han estado siempre unidas a las de nuestros soldados. La composición instrumental de estas bandas ha sido hasta hace siglo y medio mucho más simple. Antecedente lejano de ellas fueron las de añafiles y atabales de la Edad Media. Más tarde, surgen las agrupaciones de chirimías y bombardas, que alcanzaron gran importancia en nuestro país entre los siglos XIII y XIV. De los pífanos o agudas flautas de madera empieza a dar especial fisonomía a las formaciones musicales de nuestros soldados. Los pífanos dominaron hasta fines del primer cuarto del siglo XIX, pero ya a finales del XVIII las bandas de música ampliaron notablemente su sonoridad. Junto a los sacabuches, los propios pífanos, las trompas, clarinetes, nos encontramos con los serpentones, antecesores de la actual tuba. Así sonaban las bandas de la época de Carlos IV. En la primera época de Fernando VII, las bandas se ven ampliadas en número, pero sin variación sustancial de su composición. Thank you.
mismo puede decirse del resto del reinado fernandino. Las bandas de música cobran mayor importancia en las unidades y se enriquecen con nuevas y brillantes marchas, pero los instrumentos siguen siendo prácticamente los mismos. Primera guerra de sucesión al trono de Fernando VII, las bandas de música se nos presentan ya por la invención de los pistones para los instrumentos de metal, con una sonoridad muy similar a la de hoy. Estas agrupaciones llega con la Guerra de África de 1859-1860. Directores o músicos mayores llevaban un cornetín con el que marcaban entradas y salidas. Las bandas de música de nuestro ejército participaban en esta época de modo muy activo en la vida militar. Animaban constantemente la vida cuartelera o campamentaria y acompañaban a las tropas en marchas y hasta en combates. Y cuando las tropas formaban lo que se conocía con el nombre de el cuadro, baluarte humano contra la caballería enemiga, las bandas quedaban en el interior del mismo, animando a los soldados con los sones estimulantes de sus músicas. La cooperación de las bandas al mantenimiento del espíritu de los soldados, con sonoras marchas e himnos, presentaba no obstante el inconveniente de que con la música, el griterío de los atacantes y los disparos, no había nadie que se entendiera, viéndose y deseándose los oficiales para hacerse oír de la tropa. El cuadro contaba ya con una gran tradición en nuestras armas desde la época de los tercios. Los soldados de Carlos III tenían para esta formación defensiva su propia música. La participación de las bandas de música en la guerra era tan importante todavía a comienzos de siglo. Vemos en esta fotografía a los músicos en la toma del Gurugú en 1909, que incluso hubo un director que murió en el mando ocasional de una posición atacada por el adversario. La intervención de las bandas de música en los actos militares es de suma importancia. Sus interpretaciones imprimen marcialidad y arrogancia al soldado. Rendición de honores, juras y desfiles tienen en el sonido vibrante y emotivo de estas formaciones musicales su más eficaz complemento. También en los actos religiosos tienen estas bandas militares un insustituible papel. We'll be right back.
organizaciones de carácter benéfico, cuestaciones de la Cruz Roja, Fiesta de la Flor o lucha contra el cáncer, es insustituible la colaboración de estas agrupaciones musicales de los ejércitos. Las músicas militares ponen en los desfiles de la Semana Santa un acento especial, inconfundible. Esta composición se titula Saeta Militar. Desfiles de tanto atractivo para los niños como son las cabalgatas de Reyes Magos, es obligada la presencia de las bandas militares. En Pamplona es tradicional la interpretación de este alegre pasodoble, Amparito Roca, de Teixidor, a cargo de la banda militar de la guarnición, cada tarde de las fiestas de San Fermín, antes de las corridas. El pueblo pamplonica acompaña cada día a sus músicos militares hasta la Plaza de Toros. Sin esta banda faltaría algo muy importante en las fiestas patronales de la capital navarra. A través del disco, de la radio o de la televisión, las bandas militares ejercen en nuestros días una importante acción educativa, iniciadora de muchas aficiones musicales, las mismas que en otro tiempo, y aún hoy de vez en cuando, pudieron despertarse desde los entrañables kioscos. Y en otro tiempo, fueron las encargadas de llevar nuestros sones populares a lejanas tierras. Nuestra centuria, el ejército ha contado con muy buenas bandas de música. En los primeros años del siglo, destacaba la que tenía en Madrid el entonces cuerpo de ingenieros, que dirigía el músico mayor, don Pascual Marquina. Era también muy famosa la del regimiento de infantería de Badajoz, de la guarnición de Barcelona, que mandaba don Julián Palanca. Conocida de todos es la popularidad de que gozaba la formación musical del Real Cuerpo de Alabarderos, a cuyo frente estuvieron directores de la talla de don Bartolomé Pérez Casas y don Emilio Vega. Cuenta nuestros tres ejércitos con magníficas bandas de música. Citaremos entre ellas
la del regimiento de la Guardia de Su Majestad el Rey. La de la agrupación de tropas de infantería de marina de Madrid, que encabeza el grupo de 5 con que cuenta la Armada. La de la agrupación de tropas del cuartel general del ejército, antigua del batallón del ministerio, que traemos aquí en representación de las que forman en el de tierra. La de la primera región aérea, que representa en esta panorámica a las 5 con que cuenta la aviación. La de las fuerzas de policía armada. Las de la Guardia Civil, representadas aquí por la del Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada de Valdemoro. También tuvo siempre muy buenas bandas la Legión, a la que con el peculiar paso de la unidad recogen nuestras cámaras en el puerto de Málaga, con ocasión de la llegada de una compañía de honores a la ciudad andaluza para participar en el desfile procesional del Cristo de la Buena Muerte. Las formaciones musicales de los ejércitos estuvieron mandadas en tiempos remotos por una figura de honda estirpe española, el tambor mayor, que cobra especial relieve en épocas de Carlos III, Carlos IV, Fernando VII e Isabel II. Al frente de estas bandas de música de los tres ejércitos de hoy se encuentran jefes y oficiales del cuerpo de directores con grados de teniente, capitán o comandante. Ellos han reemplazado desde 1932 a los que hasta entonces se denominaron músicos mayores. Para ingresar en este cuerpo militar de directores de música hay que superar unas duras oposiciones y un periodo de academia para la formación castrense del aspirante, así como otro de prácticas. Desde hace muy poco tiempo existen subdirectores de música con la graduación de tenientes ingresados en este nuevo cuerpo por oposición. Los instrumentistas de bandas militares ingresan a través de oposiciones para cabo o suboficial músico o también previo examen como educandos. Todos o casi todos los directores músicos militares son autores de composiciones de su especialidad. Esta marcha titulada Heroica Infantería es original del comandante Julián Martínez, que dirige aquí su interpretación a la música de la División Acorazada número 1. Al hablar de los directores e instrumentistas de las bandas de música del ejército, de los tres ejércitos, sería injusto no señalar a Valencia, a toda la región, como la más importante cantera española de esta especialidad artística y profesional. El amor a la formación bandística es una constante entusiástica de todas las ciudades y pueblos del antiguo reino valenciano. De allí han salido y saldrán muchos de los hombres que, vestidos con los uniformes de nuestros ejércitos, cumplen desde las bandas las finalidades esenciales de la música militar, contribuyendo igualmente a la difusión a nivel popular y masivo del arte de las sonoridades.
Por eso queremos aquí, desde la pequeña pantalla, en este programa dedicado a la música y los músicos militares, rendir nuestro homenaje a Valencia a través de esta interpretación de la banda de la División de Infantería Motorizada Maestrazgo número 3, con el tributo de nuestra más fervorosa admiración hacia la vocación musical de los hombres de esta hermosa tierra.